you, Jose, for installing and being here and giving us this artist talk all the way from Montreal. I really appreciate it. Thank you, everybody, for being here. Thanks, Doug, for videotaping. And I'd like to introduce Anna, one of our board members, who is going to translate Jose's language, Spanish or French, into us English speakers. Very last. Thank you. Hey, merci. Bravo. Bon. Oh, y ahí, ahí. Está bien, está bien. Yo voy a parar acá un poco. Bueno, muchísimas gracias. Thank you. Muchas gracias por la presencia y por la complicidad. Thanks for coming and complicity. Is that a word? Yes. Yeah. Oh, perfect. Complicidad, exacto. Por otro lado, quiero agradecer a la galería por justamente la confianza y la oportunidad de utilizar este espacio como un laboratorio de creación. On the other hand, he wants to thank Arnica for trusting him and the opportunity to use the space as a laboratory. Porque mi trabajo básicamente es utilizar el espacio de exposición como un espacio de creación. Yo no expongo la obra terminada, sino que expongo un proceso. Because his work plays with the idea of the space and the actual object, so it's not the finished project, but it's how it plays around with the space. Básicamente, yo vengo de dos mundos diferentes. Vengo del mundo de la arquitectura, porque estudié arquitectura, pero también estudié artes visuales. Basically, he comes from two totally different worlds. He studied architecture, and then on the other hand, he studied visual arts. Yo estudié en la Argentina. Yo soy originario de Argentina. Y fui también profesor en la universidad. He is originally from Argentina, where he had the opportunity to teach in the university. Y durante mucho tiempo trabajé separadamente como arquitecto y como artista, tratando de integrar el arte a la arquitectura. And for a long time he work on the idea of bringing the architecture into the art of one space, like merging them together, art and architecture. Y desde hace algunos años, desde que vivo aquí en Canadá, articulé esas dos visiones para trabajar con el espacio y no en el espacio. Okay. And then since he's been living in Canada, he's been working with the space instead, with the space instead of on the space. Merging them. Este primer ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos de mi obra que tienen una conexión con esta exposición en particular. So here we're going to see some examples of his previous works where they mix architecture and then the space. So they go together with this show. Y si tienen preguntas, que las formulen ahora y no esperen al final. So he asks you guys if you have any questions, just to ask right away and not wait until the end. Más dinámicas. Mi trabajo, como en este caso, en esta exposición, era recrear un espacio de, ¿cómo se dice? Un chantier, un taller de, un chantier, ¿cómo se dice en inglés? Chantier, ajá.
de construcción, porque lo que me interesaba era mostrar lo que se esconde, lo que no se ve. Okay, so for this one, he had to recreate an enchantment. What is it? Enchanted. En construcción. ¿Cómo sería una obra en construcción? Una obra en construcción. Okay. Like construction sites. Mm-hmm. Yeah. Wow, can you repeat that? ¿Qué puedes repetir? Que en este proyecto en particular era mostrar una obra en construcción para justamente abordar lo que no se ve, lo que se esconde a veces. Okay. So for this one, he tried to recreate a construction site to show what's behind, like behind it or underneath it, so that we something that we won't be able to see. Other than that. No me interesa ocultar, sino mostrar muchas veces lo que no se ve en una obra. He's not trying to hide anything, so he's trying to actually show you and show you what it is or that actually looks like. Es por eso que utilizo muy a menudo materiales ordinarios, banales, materiales que comúnmente no se utilizan en las artes visuales. That's why he's interested in the materials and he uses found objects and he likes that it's objects that we don't use on like normal as an art object, so that's what he wants to show. Y por lo general intento generar espacios de intercambio. La gente puede habitar ese tipo de construcción. He tries generating spaces where people can actually have inhabit those spaces. Tratar de ver otro ejemplo. Por ejemplo. Este es otro ejemplo en Ontario. It's another example in Ontario. En donde toda la instalación, toda la exposición se construyó en el lugar. And where the entire installation was built inside. Y en donde yo investigaba el comportamiento de la gente, cómo la gente entraba en ese espacio. And in where I did my research in how people behave and they interact with that space. Porque a través de mi trabajo, yo, digamos, tomo ¿cómo se dice? Temas que tienen que ver con la realidad de los inmigrantes. So he looks for themes or subjects in his art that have to do with the immigrants. Y hay realidades como el desplazamiento y como la necesidad de reconstruir cada vez que cambiamos de lugar. And then he looks for the reality of desplazamiento. Desplazamiento es sin hogar. Es el movimiento. Cambiamos de país, cambiamos de casa, cambiamos de. Okay, so he looks at the reality of how we move within spaces, so we change from one area to another, and like the transition between. Este proyecto se llamaba Autoconstrucciones porque justamente era una investigación que tomaba a los inmigrantes y cómo construyen con lo que tienen alrededor.
Okay, so this project was called Under Construction, and it's how the immigrants build their own spaces with whatever they have in their surroundings. Yes. I have a question. Yeah. So does the movement through the space actually, is it a metaphor for a movement from another country here? Okay. Es el movimiento en el que estás hablando tu proyecto tiene que ver con el movimiento de países. Sí, exacto. La idea de desplazamiento tiene que ver con lo físico. Pero tiene que ver también con lo mental, tiene que ver con lo espiritual. So the idea of movement has to do with the mentality, physicality, and the spirituality of the entire movement. Porque a medida que uno se desplaza, va construyendo y va reconstruyendo amistades, un trabajo, una vida, una casa. Because like when you start moving, you start reconstructing friendships and relationships, houses and spaces. And then I'm talking about. I was wondering what in your work are the shadows a part of the construction? ¿Quieres saber si las sombras son parte de la construcción? Sí, es un aspecto metafórico de lo que está y lo que no está. Okay. It's a metaphor of what it's there and what it's not. Es muchas veces el souvenir, los recuerdos, las fantasías, o las frustraciones tienen que ver con esas sombras. Okay, so it's a souvenir, something that you remember, like the shadows, something that you vaguely remember. Yo intento a menudo utilizar técnicas muy sencillas, pero que encierran una complejidad, está muy cerca de las personas. La idea de construir con medios muy básicos. He tries creating a simple idea, but with like a very complex final project. So that's why he tries building he does his installations with like such easy materials to find. Y cada construcción funciona como un parásito, como una entidad orgánica que toma lo que existe y se desarrolla, utiliza lo que necesita y se desarrolla en el espacio. So each installation acts as a parasite, so it starts as something minimal and then it grows until it becomes something big. Eso también es una metáfora de la adaptación y en eso yo me inspiro en mi propia vida como inmigrante para continuar viviendo. Okay. So his personal experience acts as that. So he takes his idea of his being an immigrant and that keeps him going and building to keep living. Muy bien. ¿Qué question? Do you have any questions? No. Okay. Maybe. J'ai beaucoup de questions. Ok. Mon français n'est pas excellent. I want to know, you seem to be referencing history, maybe colonialism, but maybe different kind, like diaspora, like people moving. And you use all, it looks like what you've shown us is all new material. But I'm wondering why that, like, it doesn't seem to reference the history that you're talking about, using new materials as opposed to found materials, older, you know, like reclaimed lumber. Yeah. Okay. Okay. Él quiere saber por qué hablas como de una historia, como de una colonización, pero no hablas mucho de la, o pues también hablas de los materiales que se han encontrado y el reuso de la madera. Sí. Pero él quiere saber, so you want to know new material? Why did you choose to use, I understand new material. Common material, but why the new material
because it doesn't. Okay, so how like they go together? No, like if new material from a store, from a store, as opposed to from a junkyard, you know. Okay. That's even used. Entonces, ¿por qué usas material nuevo a comparación de material usado? La mayoría de los proyectos son todos hechos con material reciclado, de segunda mano. Mismo la madera de construcción era de una obra en construcción abandonada. Okay. So everything is reused. The lumber that you saw, the 2x4s, they were from a construction site that was abandoned. Justamente es una como una percepción crítica de que la mayoría de los materiales tienen apariencias nuevas, pero es un solo uso y está desechado. Okay, so it's a critical perception and how it looks that it's new, but it's actually reused. Pero no es una necesidad ecológica. No es importante para mí reciclar. Para tener mi conciencia tranquila, ecológicamente hablando, sino la idea de buscar materiales del común de la gente. Okay. So in his mind, it's not about reusing stuff or recycling. It's more about how it plays with the idea and how it can be used. Este proyecto es justamente con falsa piel. Y la idea era, justamente, yo había comprado en eBay un lote muy, muy grande de ese material que era, o había sido utilizado para como travestir, como camuflar. Okay. El sistema de ventilación de un edificio del gobierno. So for this project, he actually bought that from eBay. So it's fox leather. Faux leather. And faux leather. Faux fur. Yeah, exactly. Faux fur. And so it was like a lot of material that he bought from eBay, and it was to hide like the ugliness of the ventilation system in a government building. It looks much better. Yeah. Se ve mucho mejor. Poco mío. Se poco mío está. A mí me interesa abordar temas, pero desde lo lúdico, como un juego. Okay. Son temas serios, pero con una sonrisa. Okay. So he looks to like touch these topics or like handle these topics that are serious, but like in a playful way. Muchas veces son temas hasta dolorosos, trágicos o relacionados a una realidad que es difícil. Pero la creatividad es un juego. Y es un juego que todo el mundo lo hace y lo tiene que hacer con humor para sobrevivir. So he works with topics that can be quite serious, like even tragic. Tragic. Yeah. But then creativity is something that should be playful and fun. So that's why he tried merging them together, even though it's something serious. La creatividad es todos los días. And the creativity is every day. Yeah. And Daniela has a question. How did you attach the faux fur to the aluminum duct or the metal duct? How did you attach it? Is it glued on or is it sewn together? Un mago jamás devela sus secretos. Oh my gosh, I'm a magician doesn't reveal his secrets. Okay, then I have a follow-up question. Okay, más preguntas. So you can't ask these questions. Yes, you can. Yes, sculpture, can I know? No, después vamos a hacer un párrafo técnico. Okay, here's a follow-up question. Do you see this as interventions only,
where everything comes down at the end. Like you come in, you do everything, you take it down, you leave. Sí, yo comprendí. ¿Ves eso como una intervención? Te solamente lo pones ahí y luego lo dejas y te vas. Yo tomo el material prestado. Yo considero así, tomo prestado el espacio, tomo prestado el material. Hago una intervención. Y luego el material vuelve a su lugar de origen y el espacio vuelve a su lugar de origen también. So he works, yes, it is, what was the word that he used? It was an, it is an intervention. So, he plays that, he lives in there, he plays with the space for a while, and then it comes back to where it belongs. Yo encuentro la temporalidad corta más interesante y más dinámica. Okay. He likes like short-term exhibitions because it's like more playful in that way. And it's more creative. Es más, hay más libertad y se pueden realizar gestos más subversivos fácilmente. It's more freedom. So you could just like play around with the space easily. If the viewer doesn't know, doesn't read anything and know about the artist for the other work, how do they know that it relates to immigration? Like, it is it important for a viewer to know that if they just see the work? Si el público entra en un espacio de estos y ve el lab. Obra de arte. ¿Cómo saben ellos que es de inmigración? ¿Es importante que sepan que es de inmigración? No. Es justamente, yo trato de que el público también haga su parte. No hay que darle la comida en la boca. No, he doesn't want them to know like right away. As a viewer, you have your choice and he wants to like play with what they can figure out from what they see. Yo necesito de la complicidad del público, pero el público tiene que hacer su parte. Yo abro la puerta y él tiene que entrar. So he opens the doors for the public to come in, but then the public has to do their own part. Es a nivel técnico, en relación a la pregunta de Daniel. Yo trato de utilizar los medios más mínimos de para unir o para pegar elementos porque hago con lo que tengo a mi alrededor. Okay. So Daniela, to answer your question, he works with what he has in the space. So he tries not to glue anything. He just works with how they can attach to themselves. Porque mi intención es jugar al límite de lo inestable y de lo peligroso. Because the intention here is to play with something that is unstable and like dangerous. Es un tema que me interesa porque está ligado a la vida, que nada es seguro. Y más en esta sociedad obsesionada por la seguridad. So it's a topic that he really likes and he's very interested in because in our society we need to be kind of like established and well said, but then with this he kind of like plays with the idea that nothing is for sure. En este proyecto el objetivo era trabajar en una galería de una universidad. Y yo comencé a trabajar con los muebles. Los muebles, porque era una forma de abordar la burocracia de esa universidad. So for this project, he worked at a gallery at a university and he played around with the furniture and the bureaucracy of the university. Porque conseguir esos muebles que estaban en un depósito casi abandonados,
para tener el permiso me costó como 3 meses. Okay, so this took him 3 months just to find out or like find the furniture because they were like left alone in a storage unit for forever. Did it belong to the university, the furniture? Is de la universidad, los muebles? Sí. Yeah. Yes, sí, yeah. Pregunta. So do you use a lot of balance against the walls and against the objects for your pieces to be displayed and stay together? ¿Usas balanza para que todas las piezas que usas se mantengan donde no, son? El ojo. Como decimos en arquitectura, el ojo, el nivel está en el ojo. Pero es para balancearlos. Para balancear, ese es un poco el, digamos, mis estudios en arquitectura me ayudan mucho a estructurar mis exposiciones. Okay, so his eye in architecture helps him to like balance the objects and like figure out how to touch them. I've noticed that quite a few of your installations have really interesting shadow or light patterns, and I was wondering what role light plays when you set up something in the space, the lighting of the room. Ella quiere saber cómo juegas con la luz del espacio, porque las sombras y la luz son muy interesantes. Sí. Yo creo que la vida es una obra de teatro. Hay un concepto del teatro mundis, que eso viene del latín, de que en una época era considerada la vida como un gran teatro. Entonces, yo interpreto cada una de mis instalaciones como una obra teatral. Okay. So, for each of his installations, he sees life as a play, like a theater play. So, he plays with the idea about that. Merci pour l'explanation. Ah, de rien. De grand plaisir. It feels more menacing. Esas son más instalaciones que tienen que ver, pero ¿qué puedo ver? Algunas veces yo trabajo en el taller, no siempre trabajo en los espacios de exposición, y en mi taller, en mi estudio, realizo obras que son como maquetas, pero que funcionan como esculturas. Okay. So sometimes he just doesn't work with the installation space. Sometimes he works in his studio. So he does these sculptures as that play as his maquettes. Obras como esta que están hechas con latas de café. Coffee cans. Yeah, exactly. Yeah. Yeah. De can de café. Me gusta un poco abordar la formación. Yo tengo una formación muy académica. Y ese aspecto también es interesante en mi trabajo, estudiarlo. La composición, el ritmo. So he's also interested in the composition and the rhythm of this kind of elements, and he also comes from a background that academic, it's very important, so he also. Mi trabajo es muy espontáneo, pero yo tengo una estructura de trabajo muy académica, porque me interesa justamente las cuestiones como el equilibrio, como la tensión, y me inspiro mucho en la historia del arte. Okay, so he's inspired by the art history. He also is very interested in, as I said, the academics, but he's also very kind of like hands-on right away. So he gets his ideas. Okay. Have you done installations outside in the public space without permission? Has hecho instalaciones, has puesto alguna instalación sin permiso, pero que sean instalaciones públicas. Sí, el problema del espacio público es que
sería efímero. Y no tienen que ser muy, muy grandes porque llevan mucho tiempo. Es por eso que me gusta trabajar con el mínimo de autorización. Okay. Y una vez que yo obtengo ese mínimo de autorización, puedo ir más lejos. Okay. So his public installations are not as big as because he doesn't like asking for permission. But then, not as big, huh? Yeah. Do these? Is there permission? Yeah. Esas obras de arte público temporarios que han durado desde 2 semanas a 2 años. Okay, so those are public installations that have lasted for from 2 weeks to 2 years. Perfect. But then for these ones, he does have authorization. Yes. El trabajo en el espacio público en Canadá es mucho más difícil que en América Latina. Okay. Working here with the public space is way more difficult than in South America or Latin America. Pourquoi? À cause des assurances. Oh, la... je comprends, merci. L'assurance. L'assurance. C'est plus compliqué. Exact. Cada... Tanto sea en el espacio público como en el espacio privado, hay una infinidad de etapas que tienen que ver con las compañías de seguro. Okay. So there's like an infinity of reasons and insurance policies that play with that. Por ejemplo, esta es en Montreal y fue hecha hace 2 meses. Mm-hmm. Oui. Se es donde está Inmigración Canadá. Okay. Oh, oui, oui, oui. Guy Favreau. Oui, Guy Favreau. Y en este edificio yo realicé una obra, pero tenía prohibido sacar fotografías. Oh, okay. Porque tienen miedo de atentados terroristas. Mm-hmm. A causa de que está Inmigración Canadá. So this piece was done like 2 months ago in, dijiste Montreal, ¿cierto? Sí. In Montreal. It is in Immigration Canada, in Montreal. However, one of the kind of like requisites is that he couldn't take photos because they were scared of terrorism. This is where you go to get your passport. Yes, sacar fotografías se transforma en un acto subversivo. And apparently taking photos becomes like a terrorism. That's like the Middle East. Daniela, did you have a question? I do. I'm not sure if I'm allowed to ask these things. I'm just new here. Yeah. So. Just is it okay to ask him to speak about a particular one of his works, or can this is it all right with everybody else, or should it just be in general about his works? Yeah. Sí. Daniela quiere hablar en particular de un proyecto. Entonces, ¿qué si estás de acuerdo con eso? Sí. Que si quieres hablar más como de general. Sí, sí. The two French horns piece on your poster. I wonder if you have a slide of that and if you can speak a little bit about that one. Las trompetas que tienes en tu póster, sí. Ella quiere saber de esas. Ah, ok. Eso es un proyecto. Oh, que... ¿Tienes fotos? Sí. Ok. Esa es la pregunta. Es así. Okay. Sí, 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 sí. Está en escultura. Y yo creo que está. Attendez, moi, voir si c'est ici que je me mets. On va regarder ça. Ici. Ah non, non, non. Bon moment. C'est une installation. Je vais chercher.
Bueno, yo voy a ir hablando un poco de esas trompetas. Okay, he's going to start talking about the horns. Ah, parfait. Okay, c'est okay, parfait. Oh, merci. He's just trying to figure out where they are. Ah, tengo tantos asistentes. He has so many assistants today. Ah, merci beaucoup. Okay. Ici. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que tu veux savoir? What do you want to know? The title and an artist statement. Ok, so, so. Ok. Ben, es una obra que forma parte de un gran proyecto que yo realicé una residencia de artista en un conservatorio de música. So this was a piece that he made for an art in an artist residency and in a conservatory of music. Y tenía el tuve el lujo de trabajar con y me dieron muchos instrumentos musicales que estaban en desuso. He had the pleasure to get a bunch of music instruments that were not being used anymore. Pero por otro lado, el objetivo era abordar la situación crítica de algunos conservatorios y la falta de diálogo que hay entre la cultura y el gobierno. On the other hand, he wanted to do research on the culture and the government and the difference in different conservatories of music and like the dialogue that they have. Así que era partir de elementos del conservatorio pero unirlos a otros elementos para justamente largar un mensaje y en ese proceso de, en esa residencia yo tenía entrevistas con la gente que me contaban por qué esto va todo mal. So in his in this residency he had different interviews, and then the idea is just to be like join little bits and pieces into one, so that's why they're linked together. And then it means that different conservatories of music, different ideologies, I guess. Yeah. Ahora que recuerdo, la idea era unir, articular materiales ordinarios de. Digamos, de otras profesiones como, esos son, ¿cómo se dice? De las gomas. ¿Las gomas? Las gomas de vehículo, de auto. ¿O las llantas? El interior. Ok. ¿Cómo se llama? No sé. ¿Cómo se dice en inglés? The tire. Inside. The tire, yeah. The tire. Sí. Bueno, era unir un poco el, digamos, la percepción noble del arte, de la música, digamos, la percepción burguesa de la música, con las profesiones banales, más ordinarias, como un reparador de tire. Okay. So he wanted to join professions as musicians and something more like a motor shop. Mechanic. So that is the inner, somebody said it, the inner tube of the tire. So that's how he's joining them together. Como, ese era un poco la realidad, la falta de comunicación que existía también entre el conservatorio y la comunidad en donde estaba inserto ese conservatorio. So it's more about the miscommunication between what is going on between both positions and in the conservatory, so that's what they're thinking about. Ese proyecto forma parte
de la primera exposición que se llamaba la elocuencia de los objetos. Okay, so that was like the first show that he had that it was called The Eloquence of the Objects. It looks like sound. Mm-hmm. The inner tubes look like sound. Mm-hmm. Parece sonido. Sí. Como que da la presencia del sonido. Thank you. Oh, you're welcome. Hay otras. Creo que había otra por acá. Oui. Je t'entends. Je t'essaie de me faire une question. C'est bien ça. One of those large pieces, the large pieces coming out of the buildings on the outside. I want to know how long did it take? How much did it cost? And you know, like what kind of pay schedule was for that? Like, you get, you know, if it takes 2 weeks. So ella quiere saber esas esculturas que haces o que salen de la ventana o de diferentes edificios, que cuánto te demoras en hacerlas, cuánto cuesta, y cuánto pesan, cuánto me pagan, como si te pagan por semanas, o sea, si te tomas 2 semanas, como todas las obras de arte público son contratos. Son contratos que pueden durar una semana a 2 semanas de construcción. Okay. So every public artwork that he has, it's a contract and it can last, or like it takes either 1 to 2 weeks to build it. Esos proyectos pueden ir desde $10,000 a $50,000. Those projects can go from $10,000 to $50,000. Pero eso implica también formar equipos de personas que a veces son estudiantes de arte. But that also takes a group of people helping him to create. Some of them are students. Y implica contratar un ingeniero para validar una estructura, compañías de seguro, maquinaria, etc. So that also requires an engineer to like go through the maquette and accept that it's safe, as well as an insurance, of course, and then compañías de seguro. No, la tercera. Y equipamiento. Oh, and the machinery. Yes. Son proyectos que tienen un porcentaje de espontaneidad, pero se realizan con 1 o 2 meses de anticipación. Okay. Maquetas y. So these projects are quite spontaneous, but then they also require maquettes beforehand and then 1 month or 2 months of planning. So I'm going to just follow that up. So say you were going to build a piece that came out the top of the courthouse, this building, down the side to the parking lot. How long a process would that be from idea to project? Ella quiere saber que si fueras a usar este mismo edificio. Sí. Okay. Esos son los que les gustan. Sí. Entonces quieren saber cuánto sería del techo hasta el piso, cuánto te demorarías en hacer la idea, o sea, desde la idea hasta acabar el proyecto. Es un mínimo de un mes. A month's long. Okay. Sí, mínimo. Minimum. Yeah. No, máximo, mínimo. No. No. Pero, digamos, es una. La realización lleva una semana. La preparación mínima son 4 semanas. Okay. En general son 5. So the making is just 1 week, but then the actual preparation and researching, yeah. It's 4 weeks, so it adds up to 5. Okay. Yeah. Tengo 2 preguntas. Sí. First of all,
How do you balance the long length of time that's necessary for a public installation with a sense of spontaneity that you want to have in your art, like playfulness? ¿Cómo balanceas la espontaneidad de tu trabajo con un proyecto que se demora 2 meses en construir? La primera es que tengo una experiencia que es mi carta de presentación, uh-huh. y por eso la gente, digamos, las ciudades, confía en esos proyectos. Uh-huh. Esa es la primera cosa. ¿Puedes decirle eso? Yeah, so the first bullet, I guess, is his expertise. Mm-hmm. He's been working on this, so that's kind of like his presentation card. So es, they know that. Es eso, lo primero. Y lo segundo es que yo presento un proyecto. Yo presento un proyecto con todos los cálculos, uh-huh. pero yo necesito tener el placer de crear en el lugar. Okay, and then the second one is that he does the planning, but then, pero entonces son los materiales los que como que me dan la creatividad, todo. Yo simplemente presento lo que la gente quiere ver, uh-huh. y después hago lo que yo quiero. Okay, so the second one is he presents what people want to see, but then at the actual making, he takes the freedom and then does whatever he wants. Okay, and then my second question is just that I see that he uses a lot of items where air can flow through it freely, like pipes or mm-hmm. like chair, like slotted chairs or like board and net that's mm-hmm. kind of porous. Has pores, it has space through it, like the ladder mm-hmm. there, it's got space through it, so I was wondering how that circulation has relevancy in what he does. Okay, a ella le interesa saber como por qué en todas tus instalaciones parece que las haces como de pipes. ¿En tubos? En tubos, como para que tenga circulación, como aire. Sí. Como para que pueda el aire circular la. Todo. Como este acá, el de las escaleras también tiene. Sí. Sí. Me interesa que la espacialidad de la obra. Esa es una característica importante, que se pueda integrar a la arquitectura. Okay. So he's interested in the space. Speciality? That's not even a word, but oh, is it? Speciality. Huh? Yes. Yeah. Of like, but the space, not how special it is, but like the Especialidad. Speciality. Yeah. Okay. Speciality. And then how it plays with the architecture. Yeah. Sí. es interesante que la obra, que las intervenciones sean transparentes, mm-hmm. para que se puede ver a través de la obra el entorno. So he's interested kind of like in the invisibility of it, and then that you can see through them the actual building. Okay, gracias. Ah, de nada. Daniela, sí. Hoy. I have actually 100 questions, but two of them on the tip of my tongue is in your use of color. Is it also a balance between planning and improvisation? En el color que usas, también usas balanza y como la creatividad en y la espontaneidad, sí. ¿O qué tiene que ver el color? El color tiene que ver justamente con el equilibrio, tiene que ver con mi pasión por la pintura también, uh-huh. y tiene que ver también los elementos lineales con el dibujo. Uh-huh. Por eso es, yo relaciono otras disciplinas con mi trabajo. El dibujo en 3D, la pintura en la elección del color. So, he relates different mediums. He's very interested in drawing lines. So that's why the work of pipes, or with pipes, with the color. He kind of links that with painting. And he also looks for the balance of the actual building and then the actual space to put up with the color. Hay un aspecto estético muy importante, pero hay un aspecto ligado a la realidad, como en este ejemplo, mm-hmm. que
utilizo scaffolding, los andamios para construir, porque era una ciudad en eterna construcción y que nunca se terminaba. ¿Es en dónde? En Córdoba, en Argentina. Okay. So he wants to show you this one. This one is in Argentina, it's in Córdoba, and it's the eternal construction city. So it eternal construction city because they are always building. So that's why he uses construction pipes. Y era una manera de crear un puente entre la historia, la tradición francesa, con una ciudad en construcción permanente y caótica. And it's like a bridge to connect a contemporary city, but that is always building, and then caótica. The chaos of that. Yeah. Thank you. El color de ese andamio es era yo lo pinté de color dorado, oro, para simbolizar de que todo lo que brilla no es oro. Okay. So this one was painted color, like golden color, just kind of to prove that everything that shines is not gold. La idea era crear una conexión entre el pasado burgués y glamour con la realidad de sobrevivir todos los días y un poco caótico. So the idea was to link that beautiful kind of burgués. Yeah. Into this chaotic space that it's always building. Yeah. Does the Argentinian people and government put a lot of support into contemporary art? El gobierno argentino, como que te soporta con este. No. 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 Sí. Por eso estoy aquí. Yeah, that's why he's here. Oh yeah, me too. Don't worry. No. Yo enseñé 10 años en la universidad, la misma universidad donde yo estudié, y trabajé como artista durante 15 años. Pero cada vez salía más seguido de mi país para hacer proyectos de residencia, hasta que un día decidí no volver. So he taught in the university for 10 years, and then he was kind of like an artist practitioner for 15 years, but then he also realized how much he was traveling to do all these artist residencies, and then that's when he realized that it was worth it to stay somewhere else than in Argentina. Pero no es, es únicamente el soporte del gobierno, sino que es bueno también crear o invitar al privado, a un comerciante, a soportar también el arte. Y hay muchos proyectos que vienen fondos del gobierno y vienen fondos de empresas. So it's not just about the government support, it's also about like the commercial area that is supporting him. So like different companies. Yeah, ça aussi c'est important. Ça c'est très important. Exactly. I feel this piece comments on how everything that we consume comes on ships and from China. Esta obra le recuerda a cómo todo es mandado de China. Sí, exacto. Ese es el objetivo. Se realizó 2-3 veces en ciudades muy comerciales y donde se consumen mucho. Entonces ese era un poco el objetivo, concientizar
de una manera alegre los peligros de la sobreconsumación. That was actually what it was about. Yeah. So it was done in three cities that are actually very that consumerism is like very high, and it's to create a conscious in that over buying or over consuming. It's over consuming is like not good. Sí, 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 sí. Se han hecho en ciudades como Toronto, Montreal, Quebec. The killers are so happy. Yeah. Yeah. That's what I was saying. It makes me feel a little bit for finding it so appealing. Les couleurs, c'est vraiment joli. Mais, yo creo que la gente no le gusta que le peguen en la mano y lo reten, pero puedes pasar un mensaje con humor, claro. Yeah, he thinks that people don't like kind of like being slapped on the face. So that's why, like, being colorful, something nice. Exact. Well, it also fits that it's something dolor or even tragic, mm-hmm. but also like the poker, it's fun mm-hmm. on top of it. Sí. So es como ser relacionar el dolor y lo trágico, pero también lo que es. De juego. Sí. Como lo infantil. Bien, yo creo que con el tiempo nos vamos endureciendo. Uh-huh. Y yo creo que hay que ser, con el tiempo, hay que ser más flexibles uh-huh. y más alegres. Uh-huh. Yo creo que el arte estimula eso. So with time we become bitter, and he thinks that actually that's why creativity and like colors is so important, because it should be playful, so mm-hmm. it should make us feel eso sí. young again, I guess. Eso sí, yo tengo obra también 2D, mm-hmm. que mis sketch, mis dibujos, por lo general son collage. Yo comienzo mis ideas muy a menudo con collage. So he also has 2D art. He's very interested in collaging, and all his sketches are collages. Y hago series como esta que es que tomaba la cuestión de la fe. Okay, and then his pieces are usually about faith. Y or this series is about faith. Cuestión de fe. Y cómo la religión puede muchas veces condicionar. Y, en Quebec es muy, muy católico eso. Oh, and how religion can actually form you as a person? In Quebec, it's actually very Catholic, so. Siempre hay referentes de la historia del arte. Y, and there's always like references to art history. Votre artiste favori? Céline Dion. Non. Non, non. Non, non. Il y a beaucoup. Je crois qu'il y a beaucoup. Mais, disons, me gustan les artistes del Dada. Y me gusta, y uno de, digamos, de mis referentes es Marcel Duchamp. Uh-huh. Ah, yeah. Le Ready Made. Bueno, sí. Es muy importante. Pero, digamos, yo lo traduzco un poco a las cuestiones actuales. Pero el dadaísmo me parece muy interesante, como es un juego también, lo lúdico está muy presente. Mm-hmm. So there's actually a lot of artists that he's inspired by, but dadaism, of course, is like one of them. Marcel Duchamp as well with the Ready Made, and like with the Dada, is also like how playful it is. There's a lot of play around, so that's what he likes about it. Can you talk about what you have in here too as well?
Yeah. At some point? Okay. Alors voilà, s'il y a des autres questions. Estas son otras obras que utilizo el cartón, las cajas para un poco también realizar algunos proyectos. So this is another project that he uses cardboard boxes. Y analizar un poco también las cuestiones como la identidad y la geografía. To analyze like the ideology and the identity and geography. Y un poco ya leo una última. The last one. ¿Sí, cuál es? Me sube un poco. No. Different collage. Different collage. Some different collages. Question? Pregunta? ¿Hay de question? L'administration sur nous. Parce qu'il y a beaucoup de travail pour les grandes. Hay un aspecto muy importante en la vida del artista que se llama la gestión de su carrera. Y la gente cree que los artistas vivimos creando únicamente, y no es verdad. Porque contabilidad, promoción, PR, todo eso forma parte también de la vida del artista. So what's your question? It's so much work to apply for things and manage your portfolio. Yeah, exactly. It's just, and then you're not in the studio, so it's. I was asking if he has an assistant just for those tasks. Yeah. You know. Yeah. It's a stereotype. So it's a stereotype. People think that artists are just supposed to be creating and creating, but that's not true. Like we also get inspired by marketing or like marketing with promotion. Exacto. Es importante que el artista desarrolle eso también. It is important that the artist develops that as well. Pero después puede dar sus papeles a un contador, puede dar su promoción a un agente de comunicación, porque eso también existe. Yeah, but after that, you can actually give your papers on to like somebody in marketing or communications. No, c'est très, très, très important cet aspect dans la carrière d'un artiste. Absolument. Oui, c'est nécessaire. Alors, voilà. Oh, yeah. Can you talk a bit about this show? Que se puede hablar sobre este. Ok, oui, c'est vrai. Me lo había olvidado. Esta exposición. forma parte de un proyecto de 3 años que se llama La elocuencia de los objetos. So this exhibition is part of a project that it's been going on for 3 years, that is The Eloquence of the Objects. Yo trabajo mucho en proyectos a 3 o a 5 años, que está compuesto de exposiciones, obras al exterior, talleres, workshop. He works a lot of those 3 to 5 year exhibition spaces where he has exhibits and he goes around abroad and does his research. Y cada uno de mis proyectos me sirven mucho para
el próximo. And each one of his projects like inspire him for the next one. En este sector, yo un poco, digamos, analicé fenómenos que tienen que ver con el desplazamiento, la inmigración y la cartografía. ¿Qué es cartografía? Cartography, map. Mapping. Okay. Mapping. So for these ones, he was inspired by the movement cartography and... ¿Cuál fue la segunda? In mapping? Immigration. Immigration. Porque justamente al tomar el espacio de exposición como un espacio de creación, se transforma en mi estudio. Because when you take the space instead of just like show but in, to create, then it becomes his space. Y, working space. La próxima semana tengo una exposición en Ottawa donde voy a crear únicamente con tubos para crear una especie de gran mapa en 3D. Okay, so next week he has an exhibition in Quebec? No, Ottawa. Oh, Ottawa. In which he's going to be working just with pipes to create a map. So he's taking that from here to there. So what was the previous one to this? ¿Qué hiciste antes de esta? Antes de esta, tuve que hacer la de los muebles. Mm-hmm. Oh, he did the one of the furniture at the university. Era. Oh, yeah. Okay, yeah, yeah. Mm-hmm. This, hay una obra de intervención, un site specific al exterior, que se va a inspirar un poco en esta obra, porque me interesa ver cómo los objetos se desplazan en el espacio y crean el movimiento. So do you want them to know what it is or what it was made of? ¿Cómo? Ay, perdón. ¿Quieres que yo sepa que era de un trampolín? ¿A dónde? Eso. No te afecta. Oh, no me afecta. Okay, so we'll just so you know, that piece is from a trampoline, like all the pipes. So he is going to take that next and then use the same, not the same pipes, but pipes to kind of like create that bouncy movement that we on daily basis take. Y esa es la lona del trampolín. And then that's the liner of the trampoline. So do you see all of this movement between one space and the next space and the next space as just the studio blown apart or expanded? Yeah, es el concepto de un estudio global. Oh, it's global studio. Yeah. El hecho de haber dejado todas mis cosas en Argentina cuando me vine a vivir hizo que yo cambiara todo el concepto de la importancia del estudio. ¿Necesito verdaderamente un estudio para crear o puedo tomar todo el espacio como estudio? Okay, so he takes that on all his belongings were left in Argentina. So now, does he actually really need a studio to work on, or can he use this space to actually work on it? So my suggestion is, the next time you do a piece that is coming out the side of a building with all of these colorful pieces, we're next on the list. La recomendación es que la próxima vez que vayas a hacer una pieza en donde todas las cosas salen de la ventana, sí, que sea acá, en cambio. Okay, okay. Con muchísimo placer. It would be a pleasure. Sí, yes, sorry. Your piece in that room is so perfectly integrated with the size of the room. Mm-hmm. And the ends of the pipes are perfectly balanced with those few balance points. Is that the first time you've used that trampoline material for a piece in this room? So this is like a debut. Or have you installed the same materials in another gallery?
Okay, ella quiere saber si has usado esos otros, esos mismos materiales en otra exhibición, no. Pero que también que si has usado como esa forma de trampolín. No, o sea, es la primera vez. Es la primera vez que yo conocí ese espacio y me pareció muy cerrado, muy, muy cerrado. Entonces, la intención de esa forma que se quiere escapar del espacio me permitió imaginar trabajar con el trampolín. So, no, this is the first time that he's done it. He had never seen the space, so he thought that it was actually like very like enclosed. So he took those objects and then kind of like make it bounce and then just from one point to another. Es, para mí es muy, muy interesante la adrenalina de crear en muy poquito tiempo. Y cómo en realidad yo no expongo mi trabajo, sino que soy yo el que se expone. Okay. He feels kind of like an adrenaline rush because he really doesn't exposes his work, he exposes himself. Así que es en my... Yeah, it's the process. Pero también es la fragilidad, el riesgo, el peligro de que las cosas no salgan bien. And then it's always that rush that something might go wrong, not work. This is the real life. So in a way, it's like a performance. Ah, tal vez. Maybe. I thought the staircase. Ah, de la escalera. Me interesa un poco la diversidad de las personas, la diversidad de las del pensamiento. Entonces me pareció interesante esa multitud de copas que son completamente diferentes. Okay, so it's about the diversity of people and diversity of thinking. So he found very appealing all these glasses that are totally different and like there are so many. Y es interesante el contraste entre algo muy frágil y muy sutil y muy sensual como el vidrio, el cristal y la escalera con todo el paso del tiempo. And then he finds very interesting how it it's kind of like a total opposite, how fragile the crystal and the glass is, whereas like the staircase is just like very not fragile. Así que ese juego formal entre el material y el otro que tiene que ver con lo conceptual es interesante ver cómo a veces se... So he plays around with the idea and the concept of the materiality that he has. Bueno, bueno. ¿Pregunta? ¿Es ya. Esa es una obra de un artista que se llama Joaquín Torres García. Un artista uruguayo, muy, muy conocido por su visión de que el sueño no está en el norte, sino está en el sur. So that is actually a piece from Joaquín Torres García. He's from Uruguay. And then it's the idea of how people have the ideology that the dream comes alive in the north, but it's actually in the south. Así que lo mejor era invertir el continente. So the idea was kind of like to invert the continent. So that is upside down. Yeah, okay. Eso es un pintor constructivista. So he's a constructivist painter? Constructivist. Constructivist. Yeah. Es a la misma época en América Latina. Okay, it's at the same time with Latin America. Okay, yeah. El constructivismo latinoamericano. Okay. Perdón, ¿eh? No. Es muy interesante este pintor porque también es un referente en mi carrera, pero más a nivel ideológico.
Okay, so he finds interesting this artist. He's also one of his references, but it's more ideological references. So, c'est bon? C'est fini? Est-ce qu'on a déjà des questions? Pregunta? Merci! Non, c'est bon? Podemos hablar más? He wants to talk more. No tengo problema. If you would like to talk to Jose, you know, of course, he'll be at the opening tonight as well. I just worry about tomorrow parking passes. So yeah. We'll end artist talk and turn the lights on and stuff. And then feel free to talk to Jose or come to the opening tonight and ask him some more questions. So I appreciate you all coming here. Thank you very much.